Código de Comercio, en el artículo 778, artículo que ha sido modificado en los últimos años, diríamos entonces en su última versión, establece que quien impida o restrinja o limite la libre circulación de las facturas incurre en una práctica anticompetitiva. Por esa razón, esas conductas que yo les he mencionado como conductas que están ocurriendo en el mercado, que son conductas inadecuadas, atentan contra la libre circulación de esas facturas y por ende tipificarían una práctica anticompetitiva.